Tengo 28 rosas rojas y 98 claveles. ¿De cuántas flores puedo hacer los ramos ¿De cuántas flores puedo hacer los ramos para que queden, para que sean todos iguales? Todas las flores iguales en cada uno. Y no me sobre ninguna. No me sobre ni me falte. Tiene que ser un número más pequeño porque lo que hago es repartir flores. 28. 98. 28 entre 2, 14. Entre 2, 7. Entre 7, 1. 98 entre 2, 49. Entre 7, 7 y entre 7, 1. Dos al cuadrado por 7 y 2 por 7 al cuadrado. ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Cómo? ¿Cuáles son comunes? 2 al menos exponente 1 y 7 al menos exponente 1. 14. Puedo hacer ramos de 14 flores. ¿Cuántos ramos habría de cada uno? Pues habría. Si tengo 28 rosas rojas y hago ramos de 14, tendría dos ramos de rosas y 98 entre 14, 7 ramos de claveles. Y no me sobraría ninguna. Y tendría el máximo número de flores. Sí. Pero no. Sí, pero no.